No, sí, la que se está echando ese polvo en la cabeza. ¡Oh! Mira, amiga, no, usa esto para que no ande pasando pena en la tienda. Dios mío, espérense, ese producto la está transformando. ¡Oh! ¿Qué? ¿Esa es otra cabellera? No, sí, eso le limpió hasta el alma. Necesito ese producto. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar los trucos de belleza más extremos. Si les gusta este video, no olviden hacerle deditos arriba y también suscribirse al canal, así creo que ahí abajito. Y sí, por ahora, vamos a comenzar. Miren ese tape. Ella va a agarrar eso y dijo: mi amor, pues nos vamos a levantar este labio. ¡Oh! Miren cómo le quedó el labio. ¿Qué? Y para el otro lado también. Dios, se tapa ese pedazo de tape con la base. Y mi amor, así fabulosa, la Angelina Jolie, eres tú, amiga. Este es el truco para el delineador. Vas a hacer el delineador aquí. No, sí. ¡Wow! Eso se vio doloroso. Yo quedé así como. Me duele. Maquillaje para el verano. ¡Oh! Se lo está haciendo con unos hilos. Eso está muy cool. ¡Oh! ¡Qué bonito! No, sí, pero eso se ve muy fácil. Yo no creo que yo podría. Yo posteo cosas de maquillaje bastante en mi página de Facebook. Así que si no me siguen por allá, amorcito, vayan a seguirme. No sé qué están esperando. Corran al Facebook y síganme por ahí. No, sí. ¡Oh! Mira, pues con la tijera. Amiga, qué bien le quedó esa forma. Me encanta este truco. No, sí, la que se hace la línea ahí. ¡Oh, wow! Y se la llena de brillo. La ceja glamurosa, la ceja bien chic, mi amor. Miren, este es el tutorial para el labio estilo hombre. Ella muerde esta esponja y ya, así queda maquillada. ¡Mua! Oh, el tutorial para las uñas estilo francesa. ¡Oh, qué satisfactorio! Se le ve muy bonita. Señora, eso se va directo para diseño de uñas que yo sí me haría. Oh, wow. Ajá, aquí tenemos la cucharilla. Ajá, y para el contorno con la cuchara. Porque esa cuchara me da como hambre. Solo de verla yo ya estoy hambrienta. Así como, ¿qué nos podemos comer con una cuchara? Hay gente que come pasta con cuchara. ¿Ustedes comen pasta con cuchara? Coméntenme abajo. ¿Cuchara para la pasta, sí o no? Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué? Esta es una media mágica. ¿Qué? Necesito esa media. ¿Dónde venden eso? Alguien pásemelo, por favor. Oh, no, sí, para que le queden los labios así brillantes. Te lo pegas a la boca. Uy, qué bonito está eso. No, sí. ¿Quién necesita pintura el labio cuando tienes el sticker para el labio? Para que brille más que mi futuro, mi amor. Oh, wow, miren. ¡Oh! Le quedó demasiado bonito. Eso me encanta. El truco para cuando el pelo está grasiento. Si no tiene champú seco, pues no hay problema. Ella agarró su polvo, ella dijo, pues el polvo para la cara y para la cabeza, mi amor. Y miren qué bien le quedó, me encantó. Uy, miren todos esos colores, qué bonitos. Ajá, se lo hace así una flor. ¡Oh! Amiga, no, sí, lo hace parecer tan fácil. Ah, no, sí. ¡Oh! Yo me quiero maquillar así, andar con estilo por la calle, mi amor. Oh, wow, miren cómo se hace el contorno. Le quedó perfecto. Con tanto producto. Yo me echo tanto producto y siento así como que, ay, no sé qué hacer, no sé cómo difuminarlo. Pero a mi amiga lo difuminó perfectamente. ¿Cómo hacer el contorno de la cara de bebé? Ay, oh, miren qué bonita. Ah, esta es la técnica. Ajá. Esta chica es muy hermosa. Ok, tengo que aprender esta técnica. Wow, el super contorno, pues. El truco para la ceja. Ay, miren cómo se la tapa toda. Y después sombra y listo. Lo hace parecer tan fácil, mi amor. No lo sé, Rick. A ver, aquí vamos a tomar este labial marrón. Dios mío, y se lo puso hasta para las pecas. Y en la ceja también. Oh, Dios mío, tengo miedo. Ay, pero quedó preciosa. Esto está para los TikToks en los que tienes que confiar en el proceso. No, sí, I love you. Oh, ¡qué bonito! Para que te quede la marca del amor. Amé. ¿Miel? Café. Y eso te lo pasas así por tus cejas. ¡Oh, mi amor! Te lo dejas por 15 minutos y después viene la revelación. ¡Oh, miren qué bien le quedó! ¿Quién necesita maquillaje cuando tienen miel y café?
Oh, wow, miren esta técnica. Ella agarró aquí su toallín y dijo, bueno, vámonos a limpiar toda nuestra paleta. ¿Qué? Quedó demasiado limpia. Maquilladas y sanitadas. Uy, miren todos estos delineados. Ella se lo va a pegar. Es un delineado que solamente te lo pegas y listo. Y te lo pones con la pestaña y todo. ¿Qué? Lo amo, amiga. Miren pues, siento que eso es más difícil de hacer que simplemente delinearte el ojo. ¿Qué opinan ustedes? Se me hace más difícil pegarse eso bien que hacerse una línea y ya. Este hombre, el doctor Robert Morse, él cree que según lo que tú estés comiendo, tus ojos pueden cambiar de color. Eso se me hace súper loco. Él explica que una alta concentración de tonos amarillos evidencia una gran cantidad de toxinas. ¡Oh, Dios! ¿Será que tenemos mucha toxina en los ojos? Amorcitos, coméntame de qué color son tus ojos allá abajito. En general, él recomienda comer espinaca para mantener tus ojos jóvenes y brillantes. Miel para añadir tonos y marisco para que el color sea más intenso. Ya saben, si están interesados en cambiar el color de sus ojos, pues a comer mariscos. Según este doctor, no sé. No, sí, el diseño de uña. Imagínense tener que sacarse un moco. No, sí, el dragón ahí. Ese dragón te protege contra todos tus males. Cha, 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 cha. ¿Cómo hacer tus hilos tensores en casa? Uy, yo quiero tensarme la cara para ver cómo me hago eso. Wow, tú agarras ese hilo así, le das dos dobladitas. Ay, y agarras acá y lo coses. Con hilo oscuro si tu cabello también es oscuro. Wow, mire, tienes tu hilo tensora. Dios mío. Y eso después te lo pega. Eso lo hace mucho para las fotos, pero yo no me imagino andar con eso así por la vida, con la cara así. Wow, miren cómo se lo pegó así. ¡Oh! Wow, te cambia la cara. No sé, siento que esa pobre no puede ni pestañear. Quedó así. ¡Ah! ¿Cómo hacer los labios más gruesos? ¿Qué? Amiga, de verdad que sí. Siento que ella se está construyendo el labio ahí. ¡Oh! Hermosa, me encantó. Aquí la manicura. ¡Oh! Te lo pegas y listo. Pero tienes que dar un poquito de espacio. Y luego le pones acrílico encima. ¡Oh! Mira pues la mezcla. Acrílico y uña pegada al mismo tiempo. Aquí pásese la ceja. Ay, Dios mío, señora. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Ya va, espérense. Creo que tengo que confiar en este proceso. Oh, Dios. Ay, mira, sí, la está rellenando. Luego la está corrigiendo. ¡Wow, amiga! La super ceja, pues. Nadie se va a enterar. Si tú quieres tus zapatos, los Louis Vuitton, los que tienen la suela roja, pues lo puedes hacer tú mismo. ¡Oh! Mira, pues, quedaron idénticos. No, sí. Y mucho más económico, mi amor. Uy, miren este maquillaje que es como de arcoíris. ¡Oh, qué bonito! Ya se hace la base y ahora se empieza a poner estos colores. ¡Oh, qué lindo cómo se unen los colores! Me encanta, así como el reflejo, como el arcoíris en el cielo. ¡Lo amé! ¡Oh, Dios! Miren cómo se está poniendo aquí este delineador. ¡Oh, eso se ve muy difícil! Creo que yo intento eso ya, hasta ahí llegué. Ahí dejé yo mi ojo. ¡Ay! La solución para el pelo con frizz. Lo necesito. ¿Qué? Le pasas el papel de aluminio y así quedó. ¡Oh, por Dios! Alguien confirme si esto es verdad. ¡Uy! No, sí, qué útil. Se lo pegó acá y ya toda la cara maquillada. Lista, amiga. Uy, ella se va a pegar esas pestañas, pero esas pestañas están como aburridas, como que muy básicas. Así que ella va a agarrar y la va a pintar, mi amor. ¡Oh! ¡Rosada! ¡Ay, qué bonita! Me gustaron. Los delineadores como diferentes celebridades. Aquí como la Bella. Oh, como la Alexa Demi. ¡Ay, qué bonito! Ese me encanta, ese delineado. ¡Ay, como la Emily Ratajkowski! ¡Wow! Amiga, todos te quedan excelentes. Miren esos labios, porque parezca así como que quedaste mal operada. Parece como una película de terror. Ay, no, auxilio. Uy, miren esta combinación. ¡Oh, hermosa! Ay, y después en el medio con rímel. ¿Qué? Siento que a mí eso me quedaría terrible. Oh, miren este arete. ¡Oh, cómo da la vuelta! ¿Qué? Eso está súper cool. El maquillaje para el verano, inspirado en la flor. ¡Oh! Agarra y se la pegó literal. Ojalá eso se hiciera así de fácil.
Ay, las uñas inspiradas en la James Charles. ¡Qué! Me gustó mucho eso. Ay, están hermosas esas uñas, las amé. Uy, miren estos labios, se ven muy bonitos. Esta chica es demasiado hermosa, así como que ¿por qué? De verdad, hay gente que es demasiado bendecida y afortunada en esta vida. ¡Oh! Mírenla, cómo está así ese labio. Yo también quiero intentar hacerme esos labios así. Dios mío. A ella le quedaron muy, muy hermosos. ¡Wow! No sé, amiga. La que va a agarrar la tapa del agua y ella dijo, pues con esto me maquillé. No sé, multiuso esa tapa del agua. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! ¡Wow! Este maquillaje está hermoso, demasiado artístico. Dios mío, me encantó. Aquí, ¿cómo hace el secado? Ajá, miren, está secando este pedazo de pelo. ¡Wow! Lo hace ver tan fácil. A mi pelo hay que jalarlo para que quede bien, para que quede sin frizz. Oye, el otro pedazo de pelo y ya. No, sí, señora, no. Eso no funciona en mi cabellera. Uy, miren qué bonitos los colores. Me encanta. Y amo la pela de esta chica. Ese pelaje está hermoso. Oh, wow, todos estos delineados súper coloridos. Amo, quedó increíble. ¿Cómo haces de las extensiones de pestaña en tu casa? Ay, mira, pues con el pegamento. Ah, y ahí se la está poniendo por debajo. Oh, bueno, le quedaron muy bonitas. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruten este video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chau.